Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, iniciamos. Perdón por el pequeño retraso. Tuve un retraso con el grupo anterior, pero ya estamos acá. Listos e iniciamos con el desarrollo del tema del día de hoy. Continuamos con el complemento solver y un poco sobre las restricciones, ¿verdad? Aunque en el ejemplo, en algunos de los ejemplos de ayer estuvimos también viendo la parte de las restricciones, viendo algunas cosas que tenemos que tener presentes. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos este día que pueden ser repetitivos, ¿verdad? Sin embargo, se trata de hacer prácticas y que se nos vaya quedando claro, ¿verdad? Así que hablaremos siempre de este mismo complemento. Igual agradecerle, ¿verdad? Si tiene algún tipo de participación que hacer, ¿verdad? Alguna sugerencia, comentario, propuesta, duda, pregunta, lo que desee participar, pues por supuesto, tiene toda la libertad de hacerlo. Como objetivo para este día, pues es identificar y utilizar las restricciones de Solver para resolver análisis de escenarios y elaboración de informes. Las restricciones de Solver, pues ahí les aparecía en la parte conceptual de la plataforma, que en el cuadro sujeto a las restricciones, debemos estar claros de las restricciones que presentan nuestros escenarios. En el cuadro de diálogo de parámetros de Solver, hemos hecho algunos ejemplos, ¿verdad? Que lo que debemos hacer o se debe hacer es hacer clic en agregar y nos aparece un cuadro de referencia de celda en el que se va a escribir la referencia de celda o el nombre de rango de celdas para los que se desea restringir el valor. ¿Y cuáles son esas opciones de relaciones que tenemos? Podemos relacionar que esas restricciones sean comparativas, menores o iguales a algún dato, iguales, mayores o iguales, valores enteros, valores binarios. Los valores binarios son los valores 0 y 1, nada más, o valores diferentes que desee establecer entre la celda en la cual se hace referencia y la restricción. Y hace clic en int, aparece integer en el cuadro restricción. Y hace clic en bin, aparece binario. Si hace clic en diff, aparece or diferente en el cuadro de diálogo de restricción. Si elige menor o igual, igual o mayor o igual para la relación del cuadro, pues se escribe un número, una referencia de celda o nombre o una fórmula. Seguiremos entonces estos procedimientos que para aceptar una restricción y agregar otra, antes de presionar en aceptar, por eso es que previamente tiene que estar como todo bien claro, ¿verdad? ¿Cuáles son las restricciones que presentan los escenarios? Y eso siempre va a ser así, o sea, cuando tengamos estos escenarios en la vida cotidiana, en la vida real, siempre vamos a tener algún tipo de restricción. Y yo les decía ayer, restricciones que en verdad quizás nadie se las inventa, sino que va a depender de la realidad, de los procesos, de las instituciones en donde estemos laborando. Entonces ya hay algo establecido. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar claro, ¿verdad? Que en el cuadro de diálogo de parámetros de Solver poder ver si es que vamos a seguir agregando restricciones o aceptando ya pues de una vez para aplicarlas. En esta nota dice puede aplicar las relaciones int, bin y diff, que son enteros, binarios o diferentes,
solamente restricciones de celdas variables de decisión. Como también tenemos que tener claro cuáles son esas celdas en que los valores van a cambiar, cuáles son esas celdas en las que, como para no ir a prueba y error, ¿verdad? Como para no ir probando, ¿verdad? Donde tengo mayores ganancias, menores costos, o si tenemos ya presupuestos establecidos y para que nosotros no vayamos probando, ¿verdad? Y si le ponemos 10, y si le ponemos 5, entonces para no estar en eso. Por eso es que recurrimos a este complemento, ¿verdad? Para que nos ayude cuáles son las cantidades óptimas para cualquier tipo de situación, maximización, minimización o valores fijos. En los informes, yo les decía en algún momento que estos informes, pues uno de alguna manera siempre tiene que dejar constancia como de todo procedimiento que se hace, ¿verdad? En este caso, Solver nos genera un informe, ¿verdad? En el que pues el que tenga que tomar decisiones o el que tenga que analizar escenarios, pues lo vea y vaya viendo cuál es el modelo propuesto. Y repito, ¿verdad? Solver se basa en modelos matemáticos. Modelos que uno dice, pues son confiables, puesto que la matemática va a ser exacta siempre. Siempre que le demos buenos datos como materia prima, ¿verdad? Entonces, este complemento pues también nos genera informes en los que nosotros podemos ir como analizando qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? En qué escenario estamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un informe. Este lo hacíamos ayer, por ejemplo. Se tenía un presupuesto, se tenían cantidades mínimas a comprar y aquí están las restricciones que se le aplicaron en ese momento. Vamos a seguir viendo ejemplos similares para que vayamos tomando práctica y que se nos vaya como quedando más claro cómo es que vamos a estar trabajando con este complemento. Parto el archivo que está disponible para trabajarlo, ¿verdad? Como la práctica correspondiente a este día. En estos ejemplos dice, hay un análisis de ventas. Los productos a vender, los precios por producto. Y aquí es donde nosotros, ¿verdad? No sabríamos cuál sería la cantidad óptima a vender. Pues para, aunque aquí se dice, ajá, ok. Como si tuviésemos una meta de venta. De esos productos hay que vender 5 mil dólares. Bueno, aquí está como un poco entre que si estamos comprando o vendiendo, pero creo que hay una venta meta a la cual llegar, ¿verdad? Hay que vender 5 mil dólares a como sea, ¿verdad? No importa qué producto venda, pero hay que vender 5 mil dólares. Entonces ahí nosotros decimos, y como vendedores, ah, ok, lo que quieren son 5 mil. Y no importa qué vendamos. Y ya sabemos que este total, pues va a ser la multiplicación del precio por la unidad. Y en este presupuesto de mes, deberíamos tener ahí los 5.000, ¿verdad? Es decir, voy a hacer, recuerde que, comprendiendo ya que mi objetivo es vender 5.000 dólares, entonces esto tiene que sumar 5.000 dólares. Y como Solver nos pide que la celda objetivo para llegar aquí a 5.000, tiene que haber una fórmula. Entonces aquí le vamos a decir que la fórmula va a ser la suma
de estas ventas. Y eso tiene que darnos 5.000. Y esa es la combinación, vea, que nosotros para no ir probando, ¿y qué tal si vendo 10 mouse, 20 discos duros, será que llego? Entonces, como para no ir a prueba y error, nos basamos en ese modelo matemático. ¿Qué más pide Solver? Los parámetros, las celdas variables. Solver nos va a ayudar con estas celdas variables. ¿Cuántas unidades vender de ese producto? Pero nos dan un mínimo para vender. Hay que vender 25 mouse, 5 motherboards, 8 monitores, 15 bocinas, 17 memoria RAM y 10 discos duros. Va, entonces, en realidad nos están poniendo esa meta también, ¿verdad? Disculpen. Entonces, perdón, conociendo entonces las metas, vamos a ir a datos, ficha datos, Solver, establecer objetivo, ya estamos claros del objetivo. Mi celda objetivo es esta. Celda objetivo. Y el valor también ya nos están dando la meta. 5.000. Valor de 5.000. Las celdas que tienen que variar van a ser estas. Ese rango de celda es donde Solver va a colocar sus cantidades óptimas. Y voy agregando las restricciones. Agregar. Esta celda de mouse tiene que ser mayor o igual a 25. Porque es lo mínimo que se puede vender. O se venden 25 o más. Agregar, porque tengo todas estas restricciones que hacer. Agregar. De motherboard de esta celda, mayor o igual a 5. Monitores. La celda de monitores. Mayor o igual a 8. Agregar. Bocinas. Mayor o igual a 15. Agregar. La celda de memorias RAM. Mayor o igual a 17. Faltan más restricciones. Agregar. Los duros. Mayor o igual a 10. Agregar. Restricciones. Ya sabemos que son 5.000, que solo se pueden vender piezas completas. Es decir, que aquí no nos vaya a mostrar fracciones. Este mismo rango de las unidades, el rango que sea entero. Porque nos dice que solo se venden piezas completas y es como lógico, ¿verdad? Ahí están las restricciones. Si ya no tengo más restricciones para agregar, presiono aceptar. Y reviso los parámetros, ¿verdad? Mi objetivo son 5.000, las celdas variables son estas.
Y aquí están las restricciones. El método de resolución siempre lo vamos a dejar en no lineal, ¿verdad? Porque parece que lo identifica, aunque si quisiéramos cómo hacer la diferencia de, como acuérdense que estos son ecuaciones, ¿verdad? Aunque estas son inecuaciones, ¿verdad? Que son desigualdades, pero se basan en eso. El no lineal sería, es como que si tuviéramos funciones cuadráticas, si ustedes se acuerdan de eso, como si tuviéramos un x al cuadrado, ¿verdad? Y lo demás, el caso de las parábolas sería eso. De hecho, este complemento a los matemáticos y estadísticos les ayuda muchísimo porque ellos utilizan mucho esas funciones lineales, parabólicas, las funciones exponenciales, que son las funciones de evolución, ¿verdad? Las funciones exponenciales. Sin embargo, si utilizamos este modelo, ¿verdad? El simplex es obviamente para métodos lineales. Embargo, el no lineal igual nos da, ya les mostré que se comporta como, nos da casi los mismos resultados. Dejémoslo, el modelo matemático casi siempre lo trabajamos con este, que puede ser el simplex también. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos presionar aquí en resolver a ver qué nos muestra Solver. Dice que ha encontrado una solución. Nos ha recomendado que, ok, hay que vender los 25, los 5 en los monitores. Nos elevó el número óptimo. En las bocinas lo dejó igual, en las memorias RAM. En los discos duros dice, pues, para Solver lo recomendable, lo óptimo, ¿verdad? Para Solver lo óptimo es vender 24 discos duros y allí pues ya llegamos a la meta de venta, cumpliendo con los mínimos de ventas que se nos pidieron. Y en algunos artículos colocando más artículos, ¿verdad? Y ya, pues ya eso, ya nosotros presionamos aceptar y ya, sí, va, voy a seleccionar aquí estos informes, informe responder, dice, voy a activar este que dice informes de esquema. Si quisiéramos guardar el escenario, también el escenario este, ¿verdad? Por si es repetitivo el escenario, pues lo podemos guardar y utilizarlo después. En los informes dice, crea el tipo de informe que se especifique y coloca cada informe en una hoja separada del libro. Aceptar, estamos aceptando las cantidades óptimas de Solver. Y pues aquí está el informe de respuestas para su respectivo análisis, al que le corresponde hacer el respectivo análisis, ¿verdad? Está el valor final, que estábamos claros de eso, las celdas variables, el rango de las celdas variables, las restricciones, nos las detalla, ¿verdad? Nos las detalla. Y aquí podemos ver el estado en que para Solver fue como lo óptimo fue lo propuesto, lo mínimo. Y si ustedes se acuerdan, aquí donde dice no vinculante, es que nos aumentó, ¿verdad? Nos aumentó 4 unidades más a lo mínimo para los monitores. No, aquí está. Valores de celda y la fórmula, ¿verdad? Aquí es donde se puede comparar. Nos pedían 8 ventas, sin embargo, nos recomendaba 12, ¿verdad? Entonces, ahí es donde como hacer un análisis más despacio, ¿verdad? Para el que no lo hizo, puede ser, ¿verdad? Alguien no supo por qué es que llegaron esas cantidades, pero ahí le estamos mostrando el informe que queda como constancia del comportamiento de Solver, ¿verdad? En ese momento de las cantidades óptimas. Este es para el ejemplo entonces de aquí, si ustedes se fijan, nos ha creado como una esquemita, ¿verdad?
Ya para los matemáticos y estadísticos que quieran hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Y nos ha quedado el ejemplo. Quisiera hacer voy a volver esto, lo voy a borrar y quiero hacerlo un poco diferente. Voy a ir a Solver nuevamente. Y si quisiéramos eliminar todas estas restricciones, aquí sí no vamos a poder ir, tenemos que ir una por una, ¿verdad? Digamos que no tengo. Aquí en restablecer todo puede ser. Restablecer todo dice desea restablecer las opciones y las selecciones de celda, le voy a presionar a aceptar. Aquí es como que si no tengamos nada, como restablecer todo. Sí tengo que estar clara de mi objetivo, que mi celda objetivo es esa. ¿Y qué pasaría si lo dejo con más? Pero sí tengo que estar clara de mis celdas variables. ¿Qué pasaría si no le pongo restricciones? Le voy a dar resolver. Siempre me va a decir, ¿verdad? Que tengo que poner una restricción, porque los valores de celda, esto también creo que se los había mostrado, que Solver nos está pidiendo siempre restricciones. Porque nada que ver, ¿verdad? Estas cantidades que están aquí, nada que ver si no hay una restricción. Voy a ponerle cancelar. Y ahí pues he eliminado los parámetros, pero como ya no quedó el informe, ¿verdad? Por si alguien lo quiere volver a hacer, pues aquí puede basarse en el informe e ir nuevamente a hacer nuevamente el análisis de venta, ¿verdad? Me voy a pasar al siguiente ejemplo, el horario del personal. En este horario de personal, como hay que estar claro, ¿verdad? No solo decir, ah, hagamos, pero, o sea, tenemos que ser claros de varias cosas antes de aplicar el SOR, que esta es una planificación del horario para el personal de un parque de diversiones. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días de descanso. Se trata de confeccionar un horario adecuado, de manera que el parque cuente con el personal suficiente en cada momento, minimizando los costos salariales. Aquí están los horarios de tipo A, el horario B, el horario C. Estos son los días de descanso. Aquí nos está ayudando, ¿verdad? En el ejercicio nos está ayudando. ¿Cuál es la celda objetivo? Dice que es esta, el salario semanal. Y dice que son $40 de sueldo de empleado por día. O sea que, ¿cómo saco? Ahí ustedes me ayudan. ¿Cómo saco el salario semanal? Si aquí tengo, aquí lo que voy a tener, aquí tengo una fórmula donde tengo la suma de los empleados. ¿Cuántos empleados por semana? Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? ¿Cuál sería el número de empleados óptimo en base a esto, ¿verdad? Ya tenemos ahí una suma. Y que el empleado gana $40 al día o $40 semanales, ¿verdad? Mi salario semanal, ¿cómo lo puedo calcular? Este sería mi costo de planilla semanal. Si no está bien lo que voy a hacer, ustedes me dicen, por favor. Yo asumo que el salario semanal lo vamos a multiplicar este valor por este valor. Porque como recuerde que la celda objetivo tiene que tener una fórmula. Entonces yo asumo que así nos va a salir el salario semanal. El objetivo dice que es minimizar el costo de la planilla. Más adelante nos da algunos detalles
Dice que el objetivo de este modelo es programar el horario de los empleados de manera que se cuente siempre con suficiente plantilla al menor coste. Ser un poquito más anchas estas para que leerla un poquito mejor. Incluso, a ver si no se nos pone feo. Se salió un poquito, pero no más para leer un poquito mejor, ¿verdad? En este ejemplo se paga a todos los empleados utilizando la misma tasa, de forma que al minimizar el número de empleados que trabajan cada día, también se minimizan los costos. Cada empleado trabaja 5 días consecutivos y dispone de 2 días libres. Y aquí vienen las especificaciones. Celda objetivo de 20. Ya lo tenemos. Que incluso ya hicimos la fórmula porque es un requisito. El objetivo es minimizar el costo de la plantilla o la planilla. Celdas a cambiar, la de 7 a la de 13. Celdas a cambiar, aquí nos decía también, ¿verdad? De 7 a de 13. Esas son las celdas variables. Ahí es donde nosotros vamos probando, pero para no ir probando, prueba y error, nosotros, por eso es que utilizamos Solver. Restricciones dice que de la de 7 a la de 13 sean mayores o iguales a cero, ¿verdad? O no se necesitan empleados o cuánto, ¿verdad? Esa ya es una de las restricciones. Debe ser mayor o igual a cero. También ese mismo rango. Pues el número de empleados tiene que ser entero, lo cual tiene sentido, ¿verdad? No vamos a tener números de empleados en fracción. Que la F15 a la L15, F15 a L15, sea mayor o igual al número de empleados que trabajan cada día, que debe ser mayor o igual a la demanda. Es decir, el parque sabe, los administradores del parque saben que necesitan ese número de empleados por día para poder atender la demanda. Entonces puede ser, ¿verdad?, que en algún cálculo alguien diga, como es domingo, mejor pongamos 23, ¿verdad? Porque la demanda puede ser más alta que en un día lunes, por ejemplo. Entonces, eso es lo que todavía queremos saber, ¿verdad? El número de empleados que trabaja. Sin embargo, hay un mínimo de gente que tiene que estar atendiendo el parque. Horarios posibles. Filas de las 7 a las 13. Dice que el 1 significa que el empleado en ese horario trabaja ese día. De las filas de las 7 a las 13. De las 7 a las 13. En este ejemplo se utiliza una restricción de número entero de forma que las soluciones no den un resultado de número fraccionario de empleados en cada horario. Si se selecciona la casilla de verificación asumir modelo lineal en el cuadro de diálogo, opciones de Solver, antes de hacer clic en resolver, se acelerará el proceso de solución, que lo vamos a ir a hacer cuando estemos en Solver. Entonces, ya estamos claros, tenemos la celda objetivo con su respectiva fórmula, tenemos las celdas a cambiar. Aquí deberíamos tener fórmulas porque aquí lo que se espera es cuántos empleados y cómo voy a saber cuántos empleados. Esto es lo mínimo, ya lo leímos, esto es lo mínimo. ¿Y cuántos empleados me tienen que salir aquí? Pues aquí, para empezar, tenemos que rellenar eso, ¿verdad? Aquí dice que el 1 va a representar el día que trabaja y el 0 el día de descanso. Estos empleados del horario A, domingo y lunes, no van a trabajar, pero los otros días sí.
Estos descansan lunes y martes. Horario C descansa martes y miércoles. Horario D, miércoles y jueves. Horario E descansa jueves y viernes. Estos descansan viernes y sábado. Y estos descansan sábado y domingo. Todos los demás están trabajando, ¿verdad? Entonces hay que ponerle uno. Selecciono el rango, escribo el número uno, presiono control enter. Uy, solo para las celdas en blanco. Me voy a ir a control I, especial, celdas en blanco. Y ahí ya tenemos construidos de acuerdo a la información que nos dieron, que el 1 representa que está trabajando y el 0 que está en día off. Aquí vamos a hacer la fórmula. Esta fórmula lo que va a hacer es que el número de empleados que haya aquí lo va a multiplicar por cada día para que nos dé aquí cuántos empleados que se necesita, ¿verdad? Los totales por horario. Entonces, tenemos que multiplicar estas dos cosas. De 7 por esto. Y tenemos que ir sumando, ¿verdad? Esto por esto. Y tenemos que ir sumando esto por esto. Y tenemos que ir haciendo eso por cada día de la semana. Pero yo les decía que ahí está la función que nos ahorra un poquito eso, ¿verdad? La función suma producto, que nos hace las dos cosas, que es la multiplicación y la suma. ¿De cuáles matrices? De esta multiplicada por cada día de la semana. Entonces, como ahorita solo estamos en uno, ¿verdad? Vaya, obviamente ahorita vamos a tener cero, pero es necesario tener ahí las fórmulas. Pero como si yo quiero arrastrar, tengo que fijar esta matriz, que sería de la de 7 a la de 13. Entonces la vamos a fijar para que ahí solo arrastremos. Arrastrar porque vamos a utilizar la misma fórmula. De aquí que lo rellene sin formato, ¿verdad? Entonces ahí ya solo verifico en la parte de arriba que vamos multiplicando cada día por el número de empleados de cada horario respectivamente. Creo que tenemos ya todo listo. La celda objetivo, las celdas a cambiar, las restricciones, que aquí esto tiene que ser mayor o igual a esto, al número de empleados que se necesitan como demanda total. Entonces, vamos a la ficha datos. Creo que tenemos todos los parámetros, ¿verdad? Los parámetros que Solver pide. Datos. Solver. Aquí ya está hecho, pero lo vamos a restablecer para hacerlo nosotros, ¿verdad? Porque aquí dice que la D20. Y aquí están todas las restricciones. F15 mayor o igual a 0. F15, ajá, porque nos decía, ¿verdad? Que esto tiene que ser entero, ¿verdad? Esto tiene que ser entero, no tiene que ser fraccionario, puesto que estamos hablando de personas, empleados. F15, ok, aquí están todos. Lo voy a restablecer para que lo hagamos nosotros. Voy a ver aquí en opciones. ¿Qué nos decía de opciones? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decían las opciones? Decía que si selecciona la casilla de verificación, asumir modelo lineal, acelerará el proceso de solución. Asumir modelo lineal, opciones.
Ah, convergencia. Valores predeterminados, entonces vamos a dejarlo con sus valores predeterminados, ¿verdad? Va, voy a restablecer todo. Aceptar. Entonces ahí pues ya lo vamos a hacer nosotros. Establecer objetivo. Esta es nuestra celda objetivo. Lo que queremos es minimizar los costos. Nuestras celdas variables serían estas. Vamos a agregar las restricciones, que serían primero que estas celdas sean enteras. Agregar que estas mismas celdas sean mayores o iguales a cero. Agregar, porque nos hacen falta las otras restricciones, que este rango sea mayor o igual a este. Porque estos son los empleados mínimos que tienen que haber. No tenemos otra restricción, ¿verdad? Aceptar. Revisamos, D20 es nuestro objetivo, minimizar el costo de la planilla, nuestras celdas variables, y aquí se me desapareció. Bueno, lo vamos a hacer, que sean enteros, que sean mayores o iguales a cero. Ah, esta también nos falta esta restricción, ¿verdad? Porque le hemos puesto que F15, L15 sea mayor a esta, pero nos faltó que también fuera mayor o igual a cero y entera. Voy a agregar que estas sean mayores o iguales a cero. Ya no le voy a poner porque ya le puse que sean mayores o iguales a esto, pero que sí sean enteras, ¿verdad? Vamos a aceptar. No, lo voy a agregar. Voy a ver qué comportamiento. Le voy a cancelar porque lo tuve que haber hecho de una vez. ¿Qué pasaría si presiono resolver? El objetivo de celda debe ser una fórmula. Ay, es que como restablecer, me restableció todo, ¿verdad? Entonces le voy a poner la multiplicación. Voy a volver. Aquí está la suma producto. Aquí solo. Ay, ya bien. Esto. Como todo lo demás lleva uno, voy a seleccionar el rango, control I, especial, celdas en blanco, aceptar, uno, control enter. Celda objetivo, esta. Celdas variables, D713. Y vamos a presionar resolver porque esas son. Encontró una solución. Voy a presionar aceptar. La solución. La tengo. Revisemos otra vez. Volver. Ah, me aparecen las que ya están. Seleccionar. Ya nos venía hecho, ¿verdad? El ejemplo ya estaba hecho.
Solo vuelvo a revisar la celda objetivo, vuelvo a revisar la. Reviso otra vez, decía, ajá, vaya, voy a ver qué pasa. Eso ya lo traía, ¿verdad? Que es justamente, pues, cómo está planteado el problema. Ajá, 22, 17, 13. Lo que se está diciendo aquí es que estas celdas sean mayores o iguales a cero y que sean mayores o iguales a la demanda del mínimo de empleados que. Y voy a presionar resolver. Solver, puede ser que la celda objetivo sea era y ahora, ¿qué pasó? Sí, porque, o sea, lo que vamos consiguiendo es que los empleados que nos optimice nos vayan sumando, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, aquí pongo uno. Es así como tiene que funcionar. Solo le voy a dejar eso, solo por. Revisemos, pues, ¿qué tiene? De 20, ya nos está dando un valor. De 7, de 13 ya son las variables. F15, todas las, de la F a la L, ¿verdad? F15, todas son mayores a 0 y toda va correspondiendo al número que tiene al lado. Si ya tengo mayor a cero, no importaría si se lo marco, pero vaya, se lo vamos a dejar marcado que eso no debería de estar dando problema. Minimizar el costo. Ok. Solver ha encontrado esta solución. Los empleados que van a estar en cada horario, asignados en cada horario, y vemos que ha cumplido con la restricción. Hay que contratar más gente, ¿verdad? Sino que hay que quedarnos con la gente mínima, ¿verdad? Y esa es la distribución de empleados en cada horario. Esto, como lo ha optimizado, pareciera que en horario G, como que si no hay que mandar a nadie a descansar el sábado y el domingo, ¿verdad? Que toda la gente esté trabajando sábado y domingo. Pareciera. Entonces, eso es lo que Solver ha mostrado como los óptimos para cada horario y para responder, aquí solo presionamos aceptar, ¿verdad? Para responder a la demanda del parque. Ok. Bien, voy a hacer otro ejemplo entonces. Voy a hacer otro ejemplo bastante similar a al de ayer. Voy a hacer un ejemplo parecido. Voy a hacerlo en una hoja nueva. Y va a ser siempre una fábrica, ¿verdad? Que va a estar produciendo ciertos productos. Ayer hablábamos de ropa, hoy pues también podemos, igual, ¿verdad? Podemos, solo tal vez puede haber un.
a ver, solo tal vez un poco de diferencia en los artículos, pero digamos que ahora esta empresa lo que produce produce camisas, produce shorts, produce pantalones. Recuerde que estos son escenarios ya están dados. Ahí nomás es para que Solver nos ayude a optimizar cantidades o números, ¿verdad? Pero estos escenarios ya están dados, ya estamos claros de cómo es que funciona. Entonces solamente es para alimentar los parámetros a Solver para no tener que ir a prueba y error, probando, calculando. Entonces, y claro, ¿verdad? Un matemático dice, hagamos la ecuación y hagamos el método lineal y analicemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente hace? A la gente matemática y estadística le enseñan en la universidad. Pero eso lo que hace es que hace una demora, ¿verdad? Entonces Solver realmente nos da la solución en, ya se dieron cuenta, en pocos segundos. Entonces, para no estar resolviendo ecuaciones, pues utilizamos esto. Pero esto ya está hecho. Alguien ya lo tiene, ya está dado. Vamos a poner estas variables que Solver nos va a ayudar a calcular. Y se sabe que en este ejemplo, por una camisa, se tiene una utilidad de $10 al vender, por ejemplo, voy a ponerle dólares a esto. Al vender esos productos, ya se sabe la ganancia. Que al short también se le ganan $10 y por vender un pantalón se ganan $23. Entonces ya sabemos que aquí lo que queremos es cuánto, si tenemos una venta total o un ingreso total, ¿verdad? Ingreso total de todos los productos. La función suma producto de esta matriz multiplicada con esta matriz de las utilidades. Ese sería nuestro objetivo, maximizar la venta. Ya tenemos la celda objetivo con una fórmula. Eso ya sabemos que tiene que ser así. Entonces viene esta producción y nos dice, bien, estos son... Estos son los artículos que se fabrican y aquí vienen las restricciones en la que nos dice, ayer hablábamos del departamento de corte, el departamento de costura. Igual, ¿verdad? Puede haber cierto departamento que haga algo, otro departamento con ciertas restricciones. Esos departamentos ya tienen, y pues en existencia, ¿qué hay como material? Esto es tela, esto va a estar expresado en horas. Esto también está expresado en horas porque son los departamentos como para confeccionar esos productos. Y el material en yardas. Entonces, la camisa necesita pasar por el departamento A 2 horas, por el departamento B 1 hora, y para una camisa se gastan 2 yardas. Para un short, debe estar 2 horas en el departamento A, 3 horas en el departamento B y 1 yarda de tela. Pantalones, 3 horas, 4 horas, 4 yardas. Entonces tenemos la capacidad, ¿verdad? Capacidad o disponibilidad del departamento. Entonces, en el departamento A nos hace saber que se pueden trabajar 120 horas. El departamento B nos dice, yo trabajo 160 horas y tenemos 90 yardas para confeccionar esos productos. Entonces, aquí la vamos a poner, ¿verdad? ¿Cuánto se lleva
Ellos nos dicen, esto es nuestro disponible y aquí Solver nos tendría que decir cuánto es, porque no se puede, no nos podemos pasar de esto, ¿verdad? No podemos pasar más horas en ese apartamento A, ni en el B, ni gastar más yardas de lo que hay. Entonces, para eso tenemos que multiplicar las variables con lo que va a consumir cada producto. Entonces aquí recurrimos otra vez a la función suma producto de esta matriz que va a ser fija. Esta matriz va a ser fija porque cuando yo arrastre aquí para abajo, esto se tiene que quedar fijo, entonces le colocamos referencia absoluta y que se multiplique por lo que consume cada producto. Eso lo verifico, ¿verdad? Sí, en efecto. Y en efecto, esa es la fórmula. Entonces, el objetivo es maximizar la venta. Las variables son cuántas unidades producir para que nos vaya mejor. Y las restricciones son estas. Ir ya a Solver y decir, vamos a datos, Solver, nuestra celda objetivo es esta, el objetivo es maximizar las ventas, las celdas variables son estas, cuántas unidades producir, y las restricciones van a ser que este consumo sea menor o igual a la capacidad y a lo que tenemos, ¿verdad? Las restricciones a esta celda. ¿Aceptar? Voy a presionar resolver. Ah, aquí no le pusimos la restricción de que fueran enteros, ¿verdad? Sin embargo, esa es una solución. Volver a aceptar. A ver si me acepta que estas variables sean enteras. Aceptar. Solver. Y aquí tenemos, ¿verdad? Estas son las cantidades óptimas para tener como la máxima venta. Y aquí pues estamos bien, ¿verdad? No nos teníamos que pasar de la capacidad de producción de los diferentes departamentos y de lo que existe como material en tela. Presionamos aceptar. Ah, aquí tenía que quitarle, lo voy a cerrar aquí. Ajá. Ahí está la solución, entonces esto es dinero. Ahí tenemos la solución. Producir 6 camisas, 38 chores, 10 pantalones con estos requerimientos o restricciones. Bien, así hemos presentado el tema del complemento de Solver, que en algún momento pues usted le va a ser útil en su vida práctica. Bien, si ustedes no tienen alguna otra participación, podemos aquí pues finalizar la llamada. Bien, Gracias, entonces, Jennifer. ok, muchas gracias, que descansen, nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.